Y estamos de vuelta, está el doctor Luciano Esposato con nosotros. Vamos a hablar del accidente cerebrovascular, pero más allá de saber cuáles son estos síntomas, cuándo tenemos que asistir al médico, por qué son tan importantes estas primeras horas para ser atendido por un centro especializado, vamos a focalizarnos en la rehabilitación, que sabemos que es larga, que es tediosa, pero que es muy importante. ¿Cómo te va, Luciano? ¿Qué tal, Dolores? Tuvo un bebé de 6 meses, Luciano, y nosotros le preguntamos cuánto está durmiendo. ¿Cuánto está durmiendo, Luciano? Poco, ¿cómo se nota? Pero igual todavía sigue subsistiendo. Sí, Después, cualquier cosa, Sergio, te da algún consejo. Bueno, hablemos de la rehabilitación. ¿Cuándo empieza la rehabilitación y en qué circunstancias y si hay una rehabilitación distinta para un caso u otro? Bien, lo que tenemos que saber es que el ACV, la persona que se interna con un ACV, en los primeros días suele empeorar durante la internación y después a las 48 horas, a los 3 días, se empieza a mejorar y estabilizarse. ¿Qué significa empieza a empeorar? Es que cuando se produce el infarto cerebral o la hemorragia cerebral, que son el ACV, se genera una inflamación alrededor de la lesión cerebral y eso hace que el paciente empiece a estar peor, que si tenía el brazo paralizado se le paralice un poco más, que si no podía hablar tenga más dificultad. Entonces, ese momento tal vez no es el ideal porque el paciente está en cierto grado de inestabilidad. Una vez que se estabiliza, ahí sí, ya empezamos a trabajar sobre la deglución, que es lo que nos permite tragar sin que la comida y los líquidos se vayan a la vía respiratoria. Es una de las complicaciones que suele haber y que tiene un riesgo asociado, que es la neumonía. Trabajamos también sobre lo motor, que tal vez es lo más evidente, y empezamos a evaluar el lenguaje, trastornos de la conducta, cambios en la personalidad, estados de ánimo que suelen afectarse también después del ACV, y ahí comienza la rehabilitación, que tiene un periodo de 3 meses en los cuales es muy, pero muy intensa y con excelentes resultados, y después continúa ya en un estado más de meseta, podríamos decir, en el que los cambios no se notan en el día a día, pero cuando los evaluamos en el largo plazo nos damos cuenta que hubo un gran cambio. Cuando miramos un mes atrás nos damos cuenta que hubo cambios importantes y por eso hay que seguir durante mucho tiempo con la rehabilitación. Eso te iba a preguntar, ¿la rehabilitación no termina nunca? ¿Es un proceso que acompaña al paciente que tuvo un ACV? Es lo que charlamos siempre con los pacientes. Yo les digo que desde que tuvieron el ACV son como deportistas de alta competencia que tienen que jugar en la selección. Y para jugar en la selección hay que entrenar todos los días. El que no entrena no juega. Entrenamiento alto rendimiento. Y para quien tuvo un ACV tienen que trabajar sobre el lenguaje, sobre los estados de ánimo, sobre cómo reinsertarse socialmente. ¿Esto es lo que ahora se llama la rehabilitación interdisciplinaria? Claro, es un concepto que, digamos, es relativamente nuevo para la rehabilitación y lo importante es que tienen que participar todos los profesionales, tienen que participar terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos. ¿Y esto antes no se hacía? En realidad, claro, porque recién mencionabas algo importante que decía Luciano, todo estaba focalizado en lo motor, ¿no? Claro. En como tengo que volver a hacer a funcionar mis piernas o mi brazo o mi cara, cuando hay otros aspectos posiblemente mucho más importantes que tienen que ver con el estado de ánimo que va a determinar también esa recuperación o con el lenguaje o con la posibilidad de expresarse, de comunicarse. Exacto, cuando uno mide el impacto sobre la calidad de vida del ACV se puede medir en términos de déficit motor, que es la imposibilidad para hacer las cosas obvias, pero lo que más repercute es estar deprimido, es no poder acordarse de las cosas, cambiar la personalidad y eso genera conflictos familiares, no nos permite reinsertarnos en el trabajo, no nos permite tener la vida social que teníamos antes. Y eso es muy importante y por lo general está olvidado. Entonces es fundamental que haya psiquiatras, psicólogos, como dijimos antes, terapistas ocupacionales que nos permitan, a pesar del déficit que tenemos, con lo que nos quedó de funcionalidad, poder hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Porque la tendencia a querer bajar los brazos es absolutamente humana y natural. Si yo me encuentro en una situación que no esperaba encontrarme, sin poder hablar, sin poder expresarme, que todo el mundo me mira y me mira con ojos ávidos de información que yo no puedo dar, la sensación es me dejo estar y ya, y a otra cosa. Digo, puesto brutalmente como soy yo, ya me conocen. Claro, pero en el proceso, por eso es tan importante de todas estas herramientas. Y ahí entra también la familia. Claro, la familia es un muy buen punto, Sergio, porque hay algunos criterios que son las claves del éxito de la rehabilitación. Sí. Uno es lo que decía Dolores, empezar temprano, cuanto antes. La otra es que sea interdisciplinaria, integral.
La tercera es que sea prolongada y ahora lo que dice Sergio, que es el rol de la familia. Es muy importante el acompañamiento de la familia, tanto al principio en la organización de lo que es la rehabilitación junto con alguien que coordine todo ese programa, pero también desde el rol de la familia misma y desde los afectos. Claro. Cuando uno puede tercerizar la rehabilitación en un equipo profesional, deja de ser responsable de la propia rehabilitación y puede acompañar desde los afectos a la familia. Y ahí se manejan... Esto que vos decís, a ver, es muy importante y también va para muchas otras patologías que involucran lo neuronal, que es no pretender hacernos cargo de ciertas circunstancias que no podemos y dejarla en manos de quienes realmente pueden y nosotros poder simplemente abrazar o acompañar, o llorar, o canalizar esa angustia y esa ansiedad, que es lo que hubiésemos hecho en otra situación. Exactamente, eso es muy importante. Es muy importante porque si no se distorsiona todo. Claro. Uno se convierte... En el enfermero. Familiar. Exacto. Y eso no es bueno ni para el paciente ni por la familia porque se produce un fenómeno que se conoce como burnout o, para ponerlo en más términos, se me quemó la cabeza, sí. Que es cuando el familiar se agota y ya no quiere saber más nada de la rehabilitación y ahí vienen los conflictos, las peleas, el malestar general y una relación que era de una manera antes de la CV nunca más vuelve a ser de esa forma. ¿Hay porcentajes de efectividad en el tratamiento interdisciplinario comparándolo con antes cuando se hablaba solamente de lo motor? Es un muy buen punto. No hay estudios científicos que comparen la rehabilitación interdisciplinaria con la no interdisciplinaria. ¿Por qué? Y creo que no va a haber nunca, porque no sería ético someter a una persona a una rehabilitación no interdisciplinaria para comprobar su efectividad. Pero no sería ético no darle todos los recursos que están disponibles dentro de la salud pública para que esa persona se pueda rehabilitar lo mejor posible. Exactamente. Claro. Uh-huh. Tal pero cual. pero uno lo puede ver y decir, este paciente se recupera mucho mejor de lo que se recuperaba uno hace 10 años. Totalmente, Sergio. Mira, hay personas que no pueden hablar, por ejemplo, pero sí pueden cantar. Entonces, hacen las sesiones de musicoterapia, pueden cantar. Hace poco teníamos una paciente que cantaba en dos idiomas, en español y en alemán, pero no podía decir una palabra y se comunicaba cantando y después unimos las sesiones de musicoterapia con las de fonoaudiología y así empezó a poder hablar de a poquito. Ay, activando algunas áreas del cerebro. Contando, no puedo creer, Luciano. Por ejemplo, para la enfermedad de Parkinson, que no es mi especialidad, sabemos que en el Parkinson cuesta mucho caminar. Sí. Pero las personas pero pueden no bailar. Claro. Entonces se pueden desplazar bailando y eso estimula un poco mejor el hecho de caminar. ¿Por qué es importante hablar de esto? Y esto tiene que ver con los derechos que uno tiene para poder exigir sobre las alternativas de tratamiento que tienen que estar disponibles para todos. Luciano nos está contando y nos está narrando desde su especialidad y de ver pacientes con ACV todos los días de su vida, que esto, este ejemplo tan sencillo, que una persona que cantaba y no podía hablar, uniendo las dos disciplinas, le permitió a esta mujer volver a empezar a hablar. Simplemente porque había alguien atento a lo que estaba pasando de un lado y pudo conectarlo con otro. Totalmente. Decís, el cerebro no funciona por neuronas aisladas, funciona por conexiones entre neuronas. Entonces, todas estas disciplinas que bajan barreras, que permiten la interacción de varias áreas del cerebro, facilitan esa recuperación mediante las interconexiones de las neuronas. ¿Se puede empezar de maneras distintas con un paciente? Pensando en lo que vos decías, lo de cantar. Uno supone que como médico vos decís, tengo un paciente que no se puede mover, que no puede hablar y que no puede deglutir. Bueno, empiezo por la deglución, como decís vos, sigo por el habla y acompaño el proceso motor. ¿Se puede empezar por otro lado totalmente distinto porque haya indicios, como recién mencionabas, que pueden dar cuenta que la recuperación viene por otro lado? Otro punto excelente, Dolores. Gracias. Porque cada persona tiene una rehabilitación que debe ser individualizada. O sea, lo que primero se hace es una evaluación, se identifican los puntos sobre los que hay que trabajar con cada persona y así se diseña un plan de rehabilitación personalizado para cada uno. Eso es fundamental. Me acuerdo de otro caso que conocí hace poco de un paciente que estaba en un estado que se llama de enclaustramiento y no quería vivir. Sí. Estuvo así durante meses hasta que le pusieron música. Y la música fue lo que le dio las ganas de rehabilitarse y hoy salió de ese estado, que es algo totalmente inusual, y dice, yo me salvé gracias a la música porque hasta que no me pusieron la que a mí me gustaba no tenía ganas de vivir. Doctor Esposato, gracias. De vuelta. Bueno, nos vamos a la pausa recordándoles a propósito de la Semana del Prematuro los conceptos fundamentales, los derechos básicos que tiene justamente el bebé prematuro. Semana del Prematuro 2012. Primera semana de octubre. La prematurez
se puede prevenir en muchos casos por medio del control del embarazo al que tienen derecho todas las mujeres. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado.